Preparados para el tercer día del duro camino a París, voy a decir el duro camino a Burgos, no, Burgos, Burgos es el punto de partida, nos vamos a Vitoria. Esta noche estamos en el Chiringuito, allí en la Plaza de la Virgen Blanca, pienso yo, y parando en Miranda de Ebro a comer. Tercer día, duro camino a París. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Pero mira esto, pero mira esto, sé que me has traído una cantera. Ya, que me subo ahí arriba por el terraplenese o qué, tío. Pero mira qué piedras son, pero si es que esta encima es la más pequeña. Pero si es que no puede ser con este calor, no puede ser. Piedras y piedras y piedras y piedras y piedras. Otra vez como el día que... de piedra, macho, pero si es que me has traído una cantera, si es que esto es una cantera. ¿14 kilómetros nada más? 14, pero si llevamos 3 horas andando, tío. Pero si llevamos 3... ¿Cómo que 14 kilómetros nada más? 14 desde Burgos. Hemos andado 14 kilómetros. Madrid 256. Pues te digo una cosa, macho. Estoy planteando hacer los 256 de vuelta a Madrid, porque, tío, es que no puede ser este calor. Si llevamos 3 horas, va a ser 14 kilómetros. Sí. Estos son reliquias, madre mía, cuéntanos la historia de esto, que esto es increíble. Estos son unos guantes que tienen más de 100 años. Más de 100 años. Sí, sí, sí. Más de 100 años. Estos son los guantes de las películas americanas, estas en blanco y negro, como dicen para ahorita. He ido de más. Esto tiene esto es así, tiene pelo de caballo, es lo que tiene aquí, no tiene nada. Después de comer, después de comer aquí con los... Miranda de Ebro. Se nos ha acabado el rollito de la mochila por delante. Ahora hay que ir cargando con esto. Es una burra la mochila. Esto es la primera vez que lo veo yo en España. Están jugando al cricket. O sea que esto debe ser una comunidad india o... pakistaní o que es donde se juega el cricket. Aquí en España no juega el cricket nadie. Les voy a preguntar de dónde son, ¿no? Hola. Bien. ¿Dónde estáis? ¿Hola, dónde son? ¿De dónde soy? De Pakistán. ¿Cricket? ¿Vivís en Vitoria? ¿Sois de un club? ¿Vais al cricket? ¿Cómo es el cricket? Esto no lo he visto yo jamás en España. Bueno, pues ha llegado uno de los momentos importantes, que es el momento de descansar. Desde Burgos hasta aquí, hasta Vitoria, uf, una jornada larga, mucho calor. Así que a descansar, que mañana espera también Raya. Mañana entramos en Francia. Así que a descansar. Un duro día en este duro camino a París. Hoy sí que ha sido duro.